Vámonos a Campeche. Ahí siguen las protestas, le cuento, por parte de policías estatales. ¿Qué están pidiendo los policías? Mejores condiciones de trabajo. Adrián Virgen, tú estás ahí. Platícanos, por favor. Buenas tardes. Me enlazo contigo. Hola, Cristal, muy buenas tardes. Te saludo con gusto y te comento que ya son 4 días de manifestación de los policías de Campeche y todo se derivó a consecuencia de un operativo en el centro penitenciario de San Francisco Cobén, donde al menos 30 elementos, en su mayoría mujeres, resultaron lesionadas. A partir de las primeras horas del sábado, pues resulta que se están manifestando estos policías. Han habido intentos de diálogo con el gobierno del estado, con autoridades del gobierno del estado, porque pues al principio pedían estos elementos inconformes, la destitución del responsable del operativo fallido en San Francisco Cobén, y conforme ha pasado el tiempo, pues ahora piden la destitución de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, así como de sus mandos. Ha pasado el tiempo y pues no ha habido negociación más que una comparecencia donde la misma secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, compareció en el Congreso del Estado ante los diputados para pues dar a conocer qué fue lo que aconteció en el centro penitenciario. Hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo, ya que pues como podemos observar, aquí los policías se encuentran manifestándose. Vamos a estar al pendiente de lo que acontezca aquí en el estado de Campeche. Así es que, pues regresamos micrófonos al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Adrián.